tú estabas en tu cuarto. Triste, solo y llorando. ¡Mami! Así que se me rompieron. Así que si me va haciendo mucho gesto por ahí, pues disculpe. Aleluya. Bendiga, Barbie. Ahora sí. Cuando tú estabas en tu cuarto,
triste, solo y llorando. Yo sé que el proceso duele, sí, pero tú no estabas solo, Dios estaba ahí. Cuando tú sientes que la fuerza está nada, dices que sin fuerza te has quedado. Lo importante no es las veces que te hayas caído, lo importante es que del suelo Dios te ha levantado. Dios estaba ahí cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí, te rechazaron, Dios estaba ahí cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí cuando tú solo te sentías, Dios estaba en el proceso, estaba ahí en el desierto, estaba ahí en tu proceso, en tu aflicción, en tu dolor. Dios estaba ahí cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí cuando tú solo te sentías, Dios te estaba ahí cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí. Conectar a la emisora este lunes a las 10 de la noche. Usted está invitado a conectarse. El programa Generación de Relevo, que ahí vamos a estar exponiendo la palabra del Señor. Y como siempre, yo me llevo la guitarra y me gusta cantarle al Señor. Así que ustedes están todos invitados a conectarse. Dios te bendiga, Ruth. Dios te bendiga, David. Dios bendiga, Elisa. Dios bendiga, Empadilla, Jacqueline. Dios te bendiga, Nick, Marisela. Dios les bendiga a todos los que se han conectado. Les pido disculpas que no veo bien, se me rompieron los espejuelos. Pero quería cantar al Señor, aleluya. Y en la alabanza dice: cuando oiga que de mi boca no sale ni una sola palabra, que siento por dentro, Espíritu Santo, yo te ruego que hables por mí. Cuando oigas que llorando un valle de lágrimas fue formado,
Thank you.
del polvo de la tierra me creaste. Me creaste y soplaste en mí ese aliento de amor que me dio la paz, la vida y el perdón. Aleluya. Cuando sola me hallé, siempre estabas ahí. Si te necesité, no me fallaste. Tú me viste en mi soledad. Cuando nadie me amó, siempre me amaste. Pues tú me amas como soy. Yo perfecta nunca fui, pero yo te conocí, recibiendo tu perdón y su poder me transformó. Y ahora no, no soy como ayer, Señor, quiero serte fiel. Como soy, estaba herida y desconsolada, porque los amigos que tenía me dejaron. Tenía Ramón, y cuando llorando decidí escaparme, encontré un hombre que quería consolarme. Y yo lloré y él lloró y sonreí y él sonrió y en lo oscuro de la noche me encontraba. Hoy de pronto esa luz llenó mi alma y fue Jesús que su mano él me daba y en su rostro él reflejaba que él me amaba. Él comprendió que yo estaba perdida, Mari, y en mi dolor de la noche me encontraba y de pronto esa luz llenó mi alma y fue Jesús que su mano él me daba. Y Dios mío, aleluya. Y en su rostro él reflejaba que él me amaba. Él comprendió y en mi dolor, yo no sé si tú puedes entender esto, aleluya, pero esa noche Dios me habló. Permíteme compartir un pedacito de mi corazón contigo en esta tarde, a los que están conectados, aleluya. Muchas noches fueron difíciles para mí en mi proceso. Noches donde yo he tenido que gritar, Dios mío, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas noches donde nadie comprendía mi dolor, nadie entendía lo que yo estaba pasando, nadie sabía. Y
tan solo un pedacito de lo que yo estaba viviendo. Y en medio de esa agonía, ese dolor, esa tristeza, yo tenía que decirle al Señor, aleluya, es que Dios mío, ayúdame porque yo no puedo más, aleluya. Dios mío, ten misericordia de mí porque es que ya yo no puedo más. Yo no puedo perdonar, yo tengo que sacar esto de mi corazón. Yo tengo que perdonar al que me hizo daño. Yo tengo que perdonar a aquellos que por muchos años me han hecho daño. Y he tenido que decirle al Señor, Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame porque yo sola no puedo. Yo necesito que tú restaures mi corazón. Yo necesito que tú sanes mi corazón. Yo necesito, Dios mío, que tú hagas una obra en mi vida porque yo no puedo. Yo necesito, Dios mío, que tú restaures, Dios mío. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Yo necesito que tú restaures mi corazón. Aleluya. Fueron muchas las noches. Aleluya. Muchas las noches. Muchas. Donde tuve que llorar fuertemente delante de la presencia de Dios. Y decirle, Dios mío, si tú no trabajas conmigo, yo no sé qué va a pasar de mí. Aleluya. Yo no sé qué va a pasar conmigo, aleluya. Y por eso cuando escuché esa alabanza de Brady, de aleluya, este muchacho vino y la voy, oh. Aleluya, Dios mío, yo necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que tú me vengas, ay, Dios mío, aleluya. Porque es que la Biblia dice que vamos a ser probados como el oro. La Biblia no te dice, no te preocupes, que todo va a ser suavecito. No, la Biblia dice que vamos a pasar por el fuego. Que vamos a pasar, mira hermano, aleluya, por situaciones donde tal vez te va a decir, pero ¿por qué yo estoy pasando por esto? Dios mío, pero situaciones que uno dice, Jehová, ayúdame. ¿Pero qué es esto, Dios mío? Le da a uno ganas de salir corriendo y desaparecerse del mapa. Pero Dios te dice en ese momento, aguanta, soporta, resiste. Métele mano a la prueba. No te vayas corriendo, no seas cobarde. Métele mano a la situación, quédate quieto. Quédate tranquilo, aleluya. Mira, hermano, esperar a que lleguen los cuervos para que le traigan la provisión. Ay, Dios mío, aún cuando uno está escondido, gloria al nombre del Señor. A esperar que Jehová te hable cuando estás metido en la cueva, aleluya. A esperar a que descienda palabra de Dios en la que, mira hermano, aleluya. ¿Quién, aleluya? Uno lo que quiere es desaparecerse del mapa, como dije ahorita, y que nadie le hable y que nadie, aleluya. Pero qué lindo que hay un Dios en los cielos que está, aleluya, que está pendiente al hombre, que está pendiente a la mujer de Dios, que está pendiente escuchando a esa gente que le dice, yo necesito que me vengas a ayudar, yo necesito, Dios, que tú me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Yo necesito que me vengas a ayudar. Yo no sé si tú te sientes de igual manera, pero yo necesito. Y hay veces que nosotros necesitamos que Dios nos venga a ayudar, pero de emergencia. Él es Dios y Él conoce, hermano, aleluya, al corazón, al que grita, al que gime, Dios mío, ayúdame, Dios mío, levántame, Dios mío, restáurame, porque sola no puedo, sola no puedo. Yo necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a saludar. Necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Aleluya. Mira, hermano, el asunto es que Dios está ahí. Dios no se ha olvidado de nosotros. Aleluya. En ningún momento de mi vida yo puedo decirle a usted que Dios se ha olvidado de mí. Porque si he experimentado el silencio y
sí he experimentado tal vez que en mi humanidad, por el problema que estoy viviendo, tal vez me he sentido sola. Pero el asunto es que Dios no me ha dejado sola. Dios no se ha olvidado, Dios no se ha ido, gloria al nombre del Señor. A veces Dios guarda silencio, gloria al nombre del Señor, pero no se aleja, aleluya. Quien se aleja de Dios eres tú, aleluya. Quien se aleja del lado del Señor eres tú y soy yo, aleluya. Aleluya, y a veces culpamos a Dios por las cosas. Dios, tú tienes la culpa, Dios, tú tienes la culpa, Dios, tú eres el culpable, Dios mío, yo te sirvo, yo te canto, yo te adoro. Mira, deja de culpar a Dios, aleluya, y pídele mejor ayuda para pasar tu proceso, para pasar tu desierto. Pídele ayuda, dile, Dios mío, ayúdame. Es que acaso se te olvida que Dios no es cualquier persona, Dios no es cualquiera de por ahí que nosotros venimos, que venimos como niños engreídos a pedirle obligatoriamente cosas, porque es que Dios no es así. Dios es soberano, Dios es eterno, Dios es grande, Él te creó, amado. Por lo tanto, hay que saber venir delante de la presencia, ay Dios mío, de la presencia de Dios y decirle, Dios mío, yo necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar, yo necesito, te bendiga Mari, aleluya. Pedirle a Dios ayuda no es lo mismo que decir, Dios, tú tienes que hacerlo ahora. Hay que saber pedirle a Dios misericordia. Hay que saber pedirle a Dios, por favor, Señor, ten piedad, Dios mío. Porque Dios dice en la Biblia que estás en tu corazón contrito y humillado, aleluya. ¿Hace cuánto no adora? ¿Hace cuánto no glorifica? ¿Hace cuánto no exalta el dulce? Ay, Dios mío, el dulce nombre del Señor. Oh, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Oh, necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Mira, hermano, les voy a testificar esto. Hace como 2 semanas atrás me quedé derecho, se me empañó completamente, no podía ver a través de este ojo derecho y me desesperé, me fui a sala de emergencia con este ojo sin ver y rápido pensé, pues me quedé ciego, olvídate, no puedo ver, porque por más que me echaba gota, por más que parpadeaba, no podía ver por este ojo. Y en mi humanidad dije, Dios mío, ¿qué es esto? Me volví loca, hermano, no le voy a mentir, salí corriendo por ahí para abajo, corriendo, buscando ayuda. Y cuando llego a sala de emergencia me dicen, mira, yo no te puedo ayudar porque yo no tengo maquinaria para trabajar la vista, tienes que ir al centro médico. Y yo dentro de mi interior, luego que fui a sala de emergencia, que esperé, que lloré, que grité, que pataleé, y espérate, ya miré, ¿a qué Dios tú le sirves? Aleluya. Dios, tú le sirves. ¿Cómo que centro médico? ¿Cómo que 8 cuartos? No, espérate. Dios me ha dado un poder, aleluya, como iglesia. Ay, Dios mío, dice la Biblia que todo lo que pidieras al Padre en su nombre, Él lo hará. Mira, hermano, me regresé a mi casa más rápido que ligero. Oh, aleluya, y me acosté y puse la mano sobre mi ojo y dije, Señor, sáname este ojo. Y yo te prometo que yo lo voy a testificar para que la gente sepa que en el 2018 todavía, Señor, aleluya, tú sanas, Dios mío, tú sanas. Mira, hermano, puedo ver por el ojo, aleluya. Dios me sanó ese mismo día y pude ver por ese ojo. No fue el médico, no fueron las gotas, no, fue la presencia y el poder de Dios. Cuando tú le dices, necesito, Dios, necesito, yo necesito que me vengas a ayudar, necesito que me vengas a ayudar, aleluya, yo necesito, Dios. Tal vez tu situación no sea de salud, aleluya, tal vez tu problema es con tu familia, tal vez tu problema eres tú mismo, aleluya, no sé cuál sea tu problema, tu situación, aleluya. Pero mire, mi hermano, cuando uno le pide a Dios,
con fe creyendo, porque la Biblia dice que tan solo tienes que tener fe como un grano de mostaza. Y tú le dirías a esa montaña, muévete, y se tiene que mover. Aleluya, yo le pedí a Dios con fe, aleluya. Y Dios me sanó mi ojo, aleluya. Y tal vez te dirán, qué cosa sencilla, mira hermano, es desesperante no ver por un ojo. Aleluya, es desesperante, aleluya. Aleluya, yo pensé que me quedaba ciega, pero Dios le plació, aleluya, sanarme y devolverme. Esto fue hace menos de 2 semanas atrás, aleluya. Y eso no impide mi alabanza, aleluya, sino que ahora me da motivos para, aleluya. Esto me da motivos para yo adorar a Dios, aleluya. Esto me da motivos para yo hacer más Facebook Live adorando a Dios, para ir a la iglesia y adorar a Dios, para salir en el carro y adorar a Dios, para salir afuera y adorar a Dios donde sea, adorar a Dios porque Él es digno de alabanza y de adoración, aleluya. Aleluya, así que yo no sé, miren hermano, aleluya, se aproximan tiempos difíciles, pero se aproxima la venida, aleluya, de la iglesia de Jesucristo a buscar su iglesia. Así que estamos en tiempo de ajustar cuentas, aleluya, con el Señor y devolver ese primer amor, aleluya, de regresar ese amor amado, ese amor, aleluya, gloria al nombre de Jesús, donde antes hacíamos cosas para el Señor y ahora no las hacemos, aleluya. Es tiempo de regresar el primer amor, aleluya. A ese amor, aleluya, que yo no sé usted, no, pero cuando yo me convertí al Señor, aleluya, yo tenía una fuerza para adorarle, aleluya. A mí no había quien me dijera cualquier cosa porque ya yo la hacía para el Señor, aleluya. Y el amor perfecto es Jesucristo, aleluya. Así que para la gloria del Señor, no me la sé bien, pero creo que dice... Oh, amor, tan perfecto, tan merecido. Grande amor, que diste tu hijo para el mundo perdido. Amor. Recibe este Facebook Live, aleluya, de parte del Señor, aleluya. Aleluya, un abrazo. Linda, les amamos. Aleluya, pero lo más importante es que le damos toda la gloria y toda la honra a Dios. Amado, use su Facebook para bendecir a otros. No, si no sabes cantar, predique. Si no sabes predicar, lee la Biblia. Si no sabes leer la Biblia, toca un instrumento, pero haz algo porque hay alguien. Tal vez en tu Facebook que necesita escuchar una palabra de Dios. Hay alguien que necesita recibir algo de Dios, aleluya. Aleluya, y en vez de estar leyendo las noticias y estar ahí metido todo el día en Facebook, úsalo como canal de bendición. Úsalo para que otros puedan alcanzar a Cristo. Tal vez hay algún apartado, aleluya, o alguien que se quiera quitar la vida. Y tal vez al ver tu Facebook Live sea ministrado, aleluya, por el poder de Dios, aleluya. Tal vez hay alguien a través de las redes que nos está mirando, aleluya.
aleluya. Que he sentido deseo de soltarlo todo, aleluya. Y de irse corriendo, pero esta es la hora, amado, para que usted comience a utilizar, aleluya, las redes. Lo que Dios ha puesto en tu mano para bendecir a otro. Bendiga a otro con sus talentos, amado, y déjese usar para la gloria y la honra del Señor. Así que Dios le bendiga de una manera bien especial. Les recuerdo que este lunes estaremos en vivo por la emisora Impactando el Mundo, aleluya. Vamos a estar predicando la palabra del Señor, aleluya. Pastor, te amamos de una manera bien especial. Usted no sabe cuánto yo amo a ese pastor Luis Maldonado. Pastores como él ya no quedan, hermanos. Pastores honestos, sinceros de Dios, quedan bien pocos, aleluya. Y su esposa, su amada congregación, les amamos bien, bien poderosamente, aleluya. Así que le enviamos un beso y un abrazo. Sigan hacia adelante, amado. Gracias por estar en sintonía. Este lunes a las 10 de la noche les espero por su emisora Impactando al Mundo. Dios les bendiga de una manera bien especial y hacia adelante.